Bueno, pues ya aquí estamos nuevamente en el Fork River. Y apenas puse la caña, tiene como un minuto. No me dio tiempo ni de poner mi cámara para grabar. Y cayó el primero. Aquí tenemos el primer, miren. No me dio tiempo ni de poner mi cámara. ¿Está prendido, amigo? Sí. Ahí está. Apenas iba yo a acomodar mi cámara cuando picó. Y aquí lo tenemos. Está grandecillo, no está muy pequeño. Ahí está. Apenas iba a acomodar mi cámara. Ahí lo tenemos, creo que va a estar bueno esta noche porque llegándolo luego cayó el primero. Le vamos a seguir a ver cuánto sacamos ahorita. Y ahí estaremos subiendo las capturas de las que agarramos. Bueno, pues ahí estamos. Tenemos el segundo. Tenemos el segundo de la noche. Vamos acá. ¿Todo grande, ¿eh? Sí. Me soltó, ni modo. ¿Qué picó eso también, ¿no? ¿No se viene para acá o qué? Picó un pescado. ¿Ven otro? ¿No? Okay, sí, tres. ¿Sí? Ya picó otro. El mismo, yo creo. Tenemos otro. Ya tenemos otro. Manuel, ya cayó otro. Otro, la otra caña. ¿No se la acabas de tirar? Espérame. ¿Esta la pinza? No le jales. Para que no lo agarre uno bien. Déjala bien para arriba. Ahí está. Ahí está, tenemos el segundo. En la cámara, ¿sí? Vete a hacer en la cámara como pescador profesional. Pescador profesional. Está el segundo. Ya llevamos dos y nos soltaron otros dos. Aquí tenemos el segundo.
a seguir agarrando, a ver cuántos completamos. Bueno, vamos a seguirle. Bueno, pues aquí nos encontramos pescando y les voy a enseñar lo que estoy usando. Aquí les voy a mostrar lo que estoy usando. Es una línea de 50. Le pongo una perlita arriba para que no corra tan lejos el plomo. Luego le pongo este plástico donde engancho el plomo y lo dejo que corra así. Ahí pueden ver que corra, y ahí le pongo otra perlita abajo y va el destorcedor, y luego va el gancho. Le pongo 3/4 de línea y así queda. Ahorita les voy a enseñar cómo pongo los minos. Los minos los corto a la mitad. A la mitad los corto. Entonces esto ya los traigo cortados. Y así se lo vamos a poner. Vamos a poner 2 porque está grandecillo el anzuelo. Ahí está. Así es como lo estoy usando ahorita. Así como pueden ver aquí. Así le pongo los minos y ahorita lo voy a lanzar a ver si agarramos otro. Ahí estaré subiendo si cae otro. Entonces, ahí estamos. Ahí está, para que se vea bien. Tenemos otro. Vamos a sacarlo. Tercero. Ya se nos fueron como 4. Porque tenían suelos chicos. Vamos a sacar el tercero. Tenemos el tercero ya. Esos ganchos sí los traban bien, mira. Sí. No, esos ganchos sí los traban bien. Tenemos el tercero. Ah, se nos fueron varios. Logramos sacar el tercero. Ajá, sí. No, estos sí. Estos ganchos sí los traban bien. Ya pásame la pinza porque está bien trabado. Ahí está el tercero. Sí. Usted tiene. No había sonado, pero. Otro más, Manuel.
Tenemos el cuarto. Mira, se destrababan y se destrababan y le puse anzuelo grande y ya no se destrabó, mira. Tenemos el cuarto. Sí, está bien trabado. Ahí está el cuarto. Cuatro llevamos, se nos faltaron dos. A seguirle. Vamos a ver, parece que ya tenemos otro. Este no tiene. Vamos a ver la otra. Vamos a ver. Este está picando. Esta sí tiene. Ahí está, tenemos otro. Se soltó otra vez. Bueno, pues aquí le vamos a parar a la pesca porque parece que viene el agua. Esos son los que pudimos agarrar nomás. Un ratito que venimos.